Edificios bellos y emblemáticos, construcciones que han sobrevivido al paso del tiempo y que se han convertido en legado y memoria de varias civilizaciones. En el territorio de Madrid conviven palacios reales con templos milenarios, castillos de cuentos de hadas con los más modernos rascacielos. Vamos a viajar por el tiempo y el espacio, sobrevolando edificios singulares, edificios con historias que contarnos. El Templo de Debod es el edificio más antiguo de la Comunidad de Madrid, aunque es madrileño solo de adopción. Fue trasladado piedra a piedra desde Egipto, donde dos siglos antes de Cristo era lugar de peregrinación y culto a la diosa Isis. Y ahora lo tenemos en el mismísimo centro de la capital. Dejamos atrás la huella de los faraones para buscar el rastro de otro imperio. En el sureste madrileño, muy cerca de Villarejo de Salvanés, se abre al cielo el yacimiento arqueológico de Santa María, vestigio del poder de Roma de hace 2000 años. Otros conquistadores levantaron estas murallas. Fueron los árabes que fortificaron este meandro del río Lozoya para detener las incursiones cristianas por el crucial paso de Somosierra. Construyeron estas murallas, ya milenarias, y convirtieron a Buitrago en la mayor fortaleza defensiva de la frontera septentrional. Pero el Islam no solo se hizo fuerte en el lejano norte, también se instaló en el corazón de Madrid. La Catedral de la Almudena se alza donde hace 1100 años hubo una mezquita musulmana. El emir de Córdoba levantó en esta colina otra de sus atalayas defensivas. Y todavía se conservan algunos restos de aquellas primitivas murallas. Aquí nació Madrid. La actual catedral tardó en construirse 115 años y por fin, en 1993, fue consagrada por el Papa Juan Pablo II. Salgamos de la ciudad en busca de un lugar crucial en la historia de Madrid. En 1983 se firmaba entre estos muros el estatuto por el que nacía la Comunidad de Madrid. Pero el castillo de los Mendoza lleva aquí, con las espaldas bien guardadas por la pedriza, casi seis siglos. Inamovible, nacido como fortín, utilizado como palacio e incluso como decorado cinematográfico. Otro castillo, el de la Coracera, en San Martín de Valdeiglesias, es fruto de una cacería. Se dice que aquí, don Álvaro de Luna disfrutó tanto de una montería que se hizo construir este alcázar. Muy cerca, en Pelayos de la Presa, encontramos otro edificio aún más antiguo y legendario, el Monasterio de Santa María la Real, donde al parecer, hace ya 1200 años, buscó retiro espiritual el príncipe visigodo Teodomiro. Volviendo al norte, de entre los frondosos pinares, emerge la Cartuja del Paular. Profanamos la paz de su hermoso claustro, en el que descansan enterrados
los monjes cartujos desde hace generaciones. 600 años contemplan a la que fue la primera cartuja castellana, que hoy en día funciona como pequeña hostería, a la que acuden célebres artistas buscando inspiración y serenidad monacal. Virando hacia el este, alcanzamos Torrelaguna, donde despunta otra de las joyas de nuestra comunidad, la Iglesia de la Magdalena. Su mole de roca caliza se alza desde hace casi 7 siglos y es, probablemente, el mejor exponente del gótico madrileño. Pero no solo el templo, toda la villa de Torrelaguna constituye un conjunto monumental que fue amurallado hace ya casi 1000 años. Y el rincón que mejor escenifica la profunda raigambre medieval castellana de la localidad es este conjunto de iglesia, plaza y ayuntamiento. Nos alejamos de Torrelaguna en dirección a una ciudad milenaria que hoy es patrimonio de la humanidad. Alcalá de Henares. Entre su arquitectura majestuosa destaca su universidad, fundada el último año del siglo XV por el cardenal Cisneros. Aquí estudiaron Quevedo y Lope de Vega, y en Alcalá nació Cervantes. Más al sur, vamos a sobrevolar la Plaza Mayor de Chinchón. Cinco calles desembocan en la Plaza Mayor, una de las mejor conservadas de la Edad Media. Ha sido plaza de toros, corral de comedias e incluso se han llevado a cabo ejecuciones públicas. La sólida iglesia de la Asunción preside este entramado de manzanas compactas y cerradas. Y los baluartes del castillo condal de los Cabrera nos traen a la memoria las luchas de poder que se produjeron en estos lares. Aunque también es cierto que esta fortaleza sirvió a fines más prosaicos. Fue destilería para la producción del famoso anís de Chinchón. Continuamos vuelo hacia el sur. Nos aguarda un palacio real. Aranjuez, que en casi 500 años de historia ha sido testigo mudo de intrigas palaciegas, ha escuchado secretos de Estado e incluso ha sido escenario de un motín popular que hace 2 siglos derrocó a Manuel Godoy, primer ministro del rey Carlos IV, y cuya recreación se ha convertido en uno de los festejos más populares de Aranjuez. Pero volvamos a la capital. La Plaza de la Villa acoge al edificio que desde hace más de 3 siglos es el Ayuntamiento de Madrid. Este palacio barroco, digno representante de la capital de un imperio en el que no se ponía el sol. Volemos a uno de los estandartes de aquel imperio. Las dimensiones del monasterio de El Escorial son tan gigantescas que desde el aire
parece una maqueta a tamaño real. Lo ordenó construir Felipe II con el granito de la Sierra de Guadarrama. Y esta maravilla arquitectónica es hoy el mausoleo de la monarquía española. Aquí están enterrados todos los reyes desde Carlos I. Volamos de monasterio a monasterio. Loeches es nuestro siguiente objetivo. La leyenda dice que el conde duque de Olivares hizo levantar este monasterio de la Inmaculada Concepción por despecho. Cuando la superiora del pequeño convento de Carmelitas, que todavía hoy vemos al otro lado de la plaza, le negó el acceso a su clausura. Yo haré que no volváis a ver el sol. Cuentan que dijo el poderoso conde duque, que no encarceló a la religiosa, sino que erigió su monumental convento, que desde entonces eclipsa al pequeño. En este cerro sobre el Manzanares estaba el Alcázar de Madrid, construido durante la Edad Media para alojar a la realeza. Pero un terrible incendio acabó con el vetusto y sombrío edificio, dando a Felipe V, primer Borbón del trono de España, la ocasión perfecta para construir en el mismo lugar este esplendoroso Palacio de Oriente. Y no abandonamos la capital. Este sobrio edificio que domina la madrileña Puerta del Sol es la antigua Real Casa de Correos. Aunque ahora es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Y las campanadas de su reloj nos marcan la llegada de cada nuevo año, haciendo de la Puerta del Sol un lugar festivo y de encuentro. Fue Carlos III quien promovió las reformas de este espacio urbano. El mismo Carlos III que impulsó la creación de este Real Cortijo de San Isidro, que debía servir como modelo de explotación agrícola para todo el reino. El monarca no pudo elegir mejor lugar, la fértil Vega del Tajo, en las inmediaciones de Aranjuez. Pero desandemos el camino hasta la ciudad. Al rey Carlos III le pusieron el apodo de Mejor Alcalde de Madrid, porque durante su reinado se acometieron obras colosales en la ciudad. San Francisco el Grande fue el gran templo construido en este periodo. La cúpula de la iglesia fue la más grande realizada hasta ese momento en España, con 33 metros de diámetro. La música celestial ha acompañado al Teatro Real desde su arranque, hace ya 2 siglos. Pero también las reformas o los desalojos por ruina. Y durante la Guerra Civil explotó un polvorín ubicado en el edificio que años antes ya había albergado otro depósito de pólvora, un cuartel de la Guardia Civil y un salón de baile. En la ciudad también encontramos lugares en los que el ser humano parece perdido. Sobrevolando este aparcamiento, percibimos la verdadera dimensión del hombre. La moderna estación de Atocha integra las grandes estructuras ferroviarias en el espacio urbano.
bóveda de la antigua estación es una auténtica obra de arte industrial. Construida hace más de un siglo en hierro y cristal, ahora cobija a 7.000 plantas tropicales de 400 especies diferentes en un sorprendente invernadero. Sin embargo, sus andenes han sido escenario de acontecimientos históricos, como la partida de las tropas españolas a la Guerra de África. Y es que, si algo tiene Madrid, son edificios singulares. Este antiguo hospital de jornaleros, hoy sede de la Consejería de Obras Públicas. La Gran Vía es el espacio urbano más cosmopolita de Madrid. Se proyectó para regenerar el centro histórico con una gran avenida. Las obras se iniciaron en 1910 y pasaron 40 años hasta que se completó todo su trazado, ya que hubo que resolver un complejo entramado de expropiaciones, demoliciones y nuevas edificaciones. En esas cuatro décadas se construyeron edificios que han cambiado, para siempre, el paisaje urbano de la ciudad. Se mezclaron estilos muy diferentes porque las tendencias arquitectónicas evolucionaban más deprisa que las obras. Como la de Minerva, diosa de la sabiduría, vigilan el tráfico incesante desde las azoteas. El Banco de España fue construido a finales del siglo XIX y desde entonces custodia las reservas de oro del Estado entre los muros de este sólido edificio. Frente a sus puertas, la diosa más castiza, Cibeles, quien contempla serena el ajetreo de sus paisanos. Y al otro lado de la plaza, un edificio emblemático da el contrapunto vertical a este espacio. Es el Palacio de Comunicaciones. La altura de sus torres nos recuerda que quizás ya sea hora de volar en busca del Madrid más alto. Estamos en la Plaza de España, donde se levantaron hace medio siglo los primeros rascacielos de Madrid. El edificio España fue concebido como una pequeña ciudad autosuficiente, con 26 plantas que se elevan hasta los 107 metros de altura. Todo un símbolo. Aunque fue superado, pocos años después, por los 124 metros de su vecina Torre de Madrid.
Desde el aire percibimos siluetas inusuales, como las redondeadas terrazas de las Torres Blancas. Las 23 plantas del edificio carecen de aristas. Sin embargo, como no se pudo adquirir el hormigón especial para blanquear la torre, nombre y color no coinciden. Hemos llegado al complejo de Azca, en la Castellana, y no podemos dejar de pensar en un imaginario vivero de rascacielos. La verticalidad de la ciudad se dispara. Las viviendas parecen encogerse, apabulladas a los pies de estos colosos de aluminio y cristal. El rascacielos más alto de Madrid es Torre Picasso. Rodeado de hermanos menores, sus 46 plantas y su helipuerto alcanzan los 150 metros. Nos aproximamos al Tribunal Constitucional, también de aluminio y cristal, aunque más modesto en altura. Desde 1980, aquí se levanta como intérprete supremo de la Constitución española. Su redondeada silueta parece ser espiada desde las alturas por un ser desconocido. Los 220 metros de la cúspide antenada de Torre España es la máxima altura construida en Madrid. Volamos hacia el inconfundible perfil que domina el norte de Madrid, la Puerta de Europa. Cada una de estas dos torres gemelas tiene 23 plantas y 120 metros de altura y están coronadas por sendos helipuertos. Pero lo realmente peculiar es su inclinación de 15 grados con respecto al suelo. Todo un alarde de ingeniería en busca de la singularidad. De las ciudades, algunas de las piezas permanecen impasibles al paso del tiempo. Esos edificios con historias que merecen ser contadas.